Y bueno, hoy voy a sorprender a mis niñas, les voy a limpiar su cuarto bien a profundo, ya quité sábanas, cobijas y todo, voy a limpiar el baño porque tengo como unos, no exagero, pero como 3 meses que no me meto al cuarto de mis niñas. Antes en los videos podían ver qué tan recogido estaba y todo, porque me ponía con ellas, pero ahorita de verdad que ni tiempo he tenido para ponerme con ellas a limpiar. Pero dije, hoy las voy a sorprender, voy a arreglarles el baño, voy a limpiárselo bien, 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 bien. A todo profundo. Voy a mover la cama, aspirar. Les dije ya lavar cobijas. Saqué los colchones a que se orearan un poco. Ahorita les voy a poner un polvito que hace que huele rico, que lleva como bicarbonato. Estoy sacando ropa que ya mis niñas no usan para regalarlas, zapatos. Bueno, es que crecen bien rápido, entonces dejan la ropa y la dejan buena, así que la voy a donar. Y ahorita también voy a limpiar sus cajones, ya aquí luego están llenos de pasta de dientes, así que se los voy a limpiar. Casi no usan este baño, les digo, siempre se la pasan en el de nosotros. Pero miren, ya estaba con cabellitos y así. Estos son unos jabones que usan para lavarse las manos y que huelen bien rico. También unas son para meterlas en la tina. Les voy a preparar la tina para que ahorita que regresen de la escuela se metan a dar un baño bien rico. Saben que mi mamá me dice que cuando las meta a bañar les pongan un chorrito ¿cómo se llama? Iba a decir cloro, no, alcohol, que porque eso las relaja y también sirve cuando tienen temperatura los niños. Le pones un chorrito de alcohol y les hace bien. Entonces, bueno, aquí les estoy acomodando todas sus cositas. Miren, es que luego a veces, si a mí me pasa, ¿no? Que echas cosas al cajón, cosas que no van en su lugar. Pues dije, pues yo les voy a tirar todo. Ni luego ni se acuerdan de lo que tienen. Y estoy escombrando aquí, estoy viendo que ya no tienen casi cosas. Les falta su cremita. Hay muchas cosas que ya no estaban sirviendo, así que las tiré. Ese perfume que miraron ahí, el de la tapita anaranjada, ese era el favorito mío y de mi niña, la más grande. Entonces ese lo he usado por años. Tengo pues como 18 años usando ese perfume para mis niñas. Y los otros, pues no lo usan, así que dije, los voy a regalar y como están nuevecitos, pues. Entonces aquí le estaba yo ya sacando todo lo que era basura, les aspiré, les limpié bien. Y yo creo que van a estar súper felices de ahora que regresen, mirar su cuarto limpio, pueden jugar, brincar, lo que sea. Y miren, acá tengo unas mascarillas, yo creo que al rato voy a jugar con ellas a eso, a hacernos unos, ¿cómo se dice? Un exfoliante. Y ya aquí estoy aspirando todos los cabellos. Estos cables los estoy enredando aquí porque es donde cargan sus cepillos de dientes. Y está vacío su cajoncito porque casi no me gusta comprar tanta cosa. Ustedes deberían de leer un libro que se llama La magia del orden. Y ese es muy bueno. Esa me sirvió mucho a mí porque yo era de acumular, comprar, comprar, comprar. Y si estaban en especial, me compraba 3, 4 cosas de la. Y eso no es bueno. Así que miren, ya aquí está quedando todo bien bonito para cuando ellas lleguen, bien.